La verdad es que hay más antecedentes respecto a Paribet y el Rey del Oro y estas fotografías. Adelante. Pase, por favor, Sergio. Sergio. Ya sin pasar, me confundo. No, no te preocupes. No te preocupes. Hay nuevo antecedente de todo este caso, ¿no? Sí, para ir. Aparecieron una foto. Lo que pasa es que es un largo caso este, Monse, ¿cómo están, Julio? Es un largo caso que viene desde 2013, 2014, que involucra a este señor que está en la foto acá abajo, como ustedes ven, Harold Vilchen, ¿no? Él es una persona que traía oro a Chile a través de distintas maniobras, que está condenado ya y que le tomaron unas fotitos recientemente con ese otro señor, Paribet, que la gente lo conoce bien en la casa. Porque hay otra investigación, Harold Vilchen está cumpliendo condena, digamos, él fue condenado ya en su momento, ¿no? Por estas importaciones de oro que hacía y exportaciones de oro que hacía hacia Dubái, Estados Unidos y otros lugares. Pero se le está viendo involucrado en otro caso, Julio, que son los nuevos antecedentes que salieron a la vista. Vamos a ver una nota, vamos a ver un reportaje y vamos a volver, vamos a poner en contexto todo esto y volvemos con Sergio Caro. Compatriotas que viajan a delinquir al extranjero interiormente ingresan estas especies de valor al territorio nacional para ser comercializadas. Don Marco Antonio López, quien se ha visto involucrado en una investigación por delito de receptación, habría sido descubierto en una posible o posible transacción, hecho que no está acreditado por lo demás al parecer. El nombre de Marco Antonio López Spaggy, o más conocido como Paribet, aparece en la investigación policial que lo menciona como un posible comprador de joyas exclusivas robadas, entre ellos unos relojes marca Rolex. Revelan reunión e imágenes de Paribet con el Rey del Oro en el marco del caso. Funden fotografías de Paribet junto al Rey del Oro en pleno desarrollo de investigación por joyas robadas. Reportaje de Radio Biobío dio a conocer importantes detalles de un posible vínculo entre Paribet y Harold Vilchen, más conocido como el Rey del Oro. Y no solo eso, también fotografías como evidencia de un supuesto encuentro en un hotel capitalino. Recordemos que Harold Vilchen Pizarro, el año 2016, se le incautaron 48 lingotes de oro que eran provenientes de la selva peruana y que eran ingresados al territorio nacional a través de contrabando. Recordemos también que Harold Vilchen está sindicado como uno de los más grandes contrabandistas de oro que ha pasado por nuestro territorio nacional. En ese entonces, ¿verdad?, se le denominó el Rey del Oro. Imágenes serían, según consigna el medio, del 19 de febrero del 2020 en el Hotel Sheraton, ubicado en la comuna de Providencia. Habrían estado pocos minutos en el interior del recinto Marco Antonio, Harold y una tercera persona que aún no sería identificada por la policía, quienes observaban desde lejos todos sus movimientos. Al salir del hotel, como muestra esta fotografía, lo hacen en la camioneta marca Volvo, conducida por el mismo Paribet, y se instalan a un costado del hotel, en calle Emeterio Larraín Bunster. Luego de 30 minutos regresan, pero solo hasta la entrada principal del edificio, donde se bajan del vehículo Vilchen y el tercer sujeto. Según consigna Biobío, uno de los informes de la PDI señala lo siguiente. Es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de realizar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente que Harold Vilchen Pizarro es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, específicamente de joyas y diversas especies. Una investigación que avanza bastante rápido, pero siempre con los datos en reserva, por lo tanto no me puedo referir. Solamente lo que podemos decir, como tal lo hicimos en este mismo lugar hace algunos meses atrás, que para nosotros es una investigación importante y por supuesto siempre va a ser interesante poder atrapar a quienes están detrás de este tipo de trama delictual. Recordemos que las bandas internacionales, ¿verdad?, que viajan, compatriotas que viajan a delinquir al extranjero, ya sea a Estados Unidos o Europa, cometen este tipo de delitos, ya sea con robo con intimidación, robo con violencia o robo a inmuebles, posteriormente ingresan estas especies de valor al territorio nacional a través del contrabando para ser comercializadas.
es cualquier tipo de joya. Se trata de productos exclusivos, de precios exorbitantes y a los que muy pocos tienen acceso. Marcas de relojes y otro tipo de accesorios que son piezas únicas, preferentemente de la marca Rolex. Todos los relojes de lujo traen un número de serie único, que va asociado a su garantía y generalmente se encuentra grabado al reverso del reloj. Si bien no existe un registro centralizado de números de serie, hay muchas marcas que inscriben los datos del dueño al momento de la compra y le asocian el número de serie del reloj comprado. Este registro digital queda en una base de datos de la marca. Si luego ese reloj es vendido por el dueño a un tercero, no existe un registro que vaya dejando constancia de los cambios de dominio, tal como existe con los autos o los bienes raíces. La gran duda es, ¿por qué Marco Antonio López estaba ahí? ¿De dónde conoce al Rey del Oro? ¿Sabía de este negocio ilegal de internación de joyas robadas que se investiga del pasado de Harold Vilches? ¿Dónde compró Paribet los tres relojes que se investiga habrían sido pagados con cheques de Tonka Tomicit? Antes de comenzar con el programa, quisiera tomarme unos minutos para referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, donde, según el medio, soy mencionada. Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. La cantidad de relojes que él ha adquirido dice en relación con compras en el mercado formal, ¿cierto? Con precios del mercado sin ningún acto irregular por parte de mi cliente. ¿Qué documento le mostró? Certificados, ¿cierto? Y otros documentos que dice en relación con la compra de estos relojes. ¿Dónde los compró? Eso es parte de la carpeta de investigación. ¿En algún momento utilizó cheques de Tonka Tomicit? No he podido verlo. ¿Quién es el Rey del Oro, Harold Vilches? Quisimos saber un poco más de su vida actual y llegamos hasta acá, la comuna de Independencia. ¿Ha visto a esta persona alguna vez usted por acá o no? Su nombre es Harold Vilches. Harold Vilches. Sí, yo lo he visto en algún momento. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace años aún? No, yo creo que como un año atrás. ¿Lo vio por acá? Sí, sí. ¿Usted sabe quién es él o no? No, lo desconozco. Él es conocido como el Rey del Oro, estuvo cumpliendo una condena, no sé si ha visto algo en televisión, de una venta de reloj. Ya. Pero la verdad es que no, últimamente no lo he visto. Ya, ¿pero alguna vez lo vio por ahí? Sí, claro, sí. La expareja de Harold junto a su padre y el ex cuñado de Vilches formaban parte de una especie de empresa familiar, el rubro, el del oro. Recordemos que él proviene de una familia de joyeros, ¿verdad? De muy reconocidas joyerías a nivel nacional. Pero la historia del Rey del Oro comenzó a escribirse el año 2012, cuando entró a estudiar ingeniería comercial y heredó dos sucursales de las joyerías Barón de su padre. Al tiempo comenzó con su negocio del metal precioso, que le dio su reconocido apodo. Compraba oro en Perú, lo internaba a Chile, donde era fundido en barras. Era el mismo Harold quien elegía al proveedor de oro de contrabando y se encargaba de la negociación para exportarlo. Usaban facturas ideológicamente falsas para vulnerar el sistema de aduanas. Estamos en la comuna de Recoleta y en el lugar que en algún momento fue propiedad de Harold Vilches. Es aquí donde hace años se fundió el tan polémico oro del rey Midas. Hoy esta empresa no tiene nada que ver con ese rubro y se dedican a la maquinaria industrial. Este es el lugar donde antiguamente operaba Vilches, una especie de fábrica tipo búnker donde fundían el oro. 3 años después de su condena, regresamos al lugar. Estamos haciendo una investigación sobre la fábrica que antiguamente era del señor Vilches, donde se fundía oro. Tengo entendido que ahora la fábrica tiene otro giro y pertenece a otras personas. Solamente confirmar esa información. No tenemos idea que había antes de que estuviéramos nosotros. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan acá, disculpe? No, le voy a dar la información. Usted consigue la por otro lado. Ok, pero ustedes no tienen nada que ver con ellos. No tenemos absolutamente nada que ver con lo que había antes. De hecho, no sé. Ok, muchísimas gracias. Hoy funciona una fábrica de maquinaria industrial que nada
tiene que ver con la fundición de oro. El año 2018 fue condenado al pago de una multa de 14.000 millones de pesos y una condena de 5 años, pero con libertad vigilada por los delitos de asociación ilícita, contrabando, presentación de declaración maliciosamente falsa y lavado de activos. Al igual su cuñado, suegro y ex esposa, que formaban parte de esta agrupación delictual. Principalmente el oro que él obtiene se ha logrado acreditar de que corresponde a ingresos ilegales desde el paso de Chacayuta en el norte del país, y también se ha logrado acreditar que este oro proviene del país vecino Perú. Por lo tanto, no cumpliría con las condiciones ni comerciales ni con las condiciones tributarias o aduaneras que exige nuestro país para importar oro desde países vecinos. Pero volvamos a Paribet y este encuentro en el Hotel Sheraton. Es una investigación larga, es una investigación donde el Ministerio Público tendrá que establecer que cada persona que adquirió, ya sea una joya, ¿verdad?, un anillo, un collar o un reloj de alta gama a una joyería establecida, que esa persona tenga el conocimiento de que no sabía desde a dónde provenía esa joya o que era producto de un delito cometido en el extranjero. Según la información a la que pudo acceder BioBio, tras el encuentro, el esposo de Tonka Tomicic habría hecho una llamada telefónica. Le indica un tal Luis, entre otras cosas, que mantendría en su poder una piedra que posee un alto valor comercial, 130 millones según lo que indica, que se la habría entregado un sujeto al cual le dio un cheque por 65 millones en garantía para poder quedarse con dicha piedra, por la cual mantendría ofertas en el extranjero. Comprobarse algún tipo de participación o vínculo de Marco Antonio López en esta investigación por la venta de joyas robadas en el extranjero, ¿cuál sería su rol? ¿A qué se arriesga? Por respecto de don Marco Antonio López, quien se ha visto involucrado en una investigación, al parecer, y preliminarmente por el delito de receptación, la situación de él, al parecer, hoy día estaría complicada porque daría cuenta no de un hecho aislado de la compra de simplemente de 3 relojes, sino que también incluso habría sido descubierto en una posible o posible transacción, hecho que no está acreditado por lo demás, al parecer, pero una posible transacción de especies de origen ilícito. Respecto de otro imputado ya condenado en el pasado el año 2018. Nos comunicamos con los asesores de Paribet y por ahora ni él ni su abogado entregarán declaraciones. Por su parte, la fiscalía se limitó a señalar lo siguiente. Respecto al caso denominado joyas y relojes, esta no tiene personas formalizadas y sus diligencias se mantienen en reserva. En dicha investigación, el señor Marco Antonio López mantiene la condición de investigado imputado. En Chile, en principio, el adquirir especies robadas y bajo ciertos requisitos constituye el delito de receptación, y en ese sentido y en el caso concreto tratándose de don Marco Antonio López, la investigación que se sigue en su contra según los trascendidos de prensa inicialmente abarcaría única y exclusivamente el delito de receptación. Y en ese sentido, la pena probable a aplicar en el caso y en el evento de formarse convicción suficiente de condena, lo cual hoy día es algo que no está claramente establecido, es una pena que va desde los 61 días a los 5 años. Un caso en plena investigación, pero con estos antecedentes siembra un manto de dudas sobre los roles y vínculos de quienes podrían estar detrás de la venta de joyas robadas. Bueno, ya estamos de vuelta acá con organigrama del cartel del oro. Vamos a hacer bien en esto claro, el cartel del oro es un caso y el cartel de la joya y los artículos de lujo es otro caso. Uno nuevo, sí. ¿No es cierto? Vamos con el cartel del oro porque se repiten, ¿no es cierto?, algunos protagonistas y por eso Harold Vilches, en algún momento llegamos a juntarlo, digamos, en la conversación. Y para ser riguroso, el cartel del oro ya tiene condenados, claro. Ya está un caso cerrado, pagó, podríamos multa. Decirlo, con multas, etcétera. Sí.
Aquí el caso de las joyas es un caso que recién se está investigando. Está en investigación, todavía no hay culpables. Exacto. Ni nada, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido hay que ser súper cuidadoso aquí de distinguir justamente qué es lo que pasa. Aquí hay, está siendo investigado y dentro de la investigación aparece, claro, Maribeth como imputado investigado, pero hay que tener ojo siempre con esto. Un imputado, y eso se da para todos los casos en Chile. Todavía, todavía ni siquiera sabemos si es imputado, Maribeth, es ¿no? Que, es que técnicamente a cualquier persona que se la... creyan. Que se la está investigando como potencial parte de algo. No necesariamente. Que lo mismo, que es muy distinto que formalizado el imputado. Claro, no necesariamente, pero bueno, vamos, expliquemos mejor los casos, ¿no? El Cartel del Oro es un caso que ya está cerrado, sabemos, ¿no? Pero que nace por ahí por 2016 o incluso antes, ¿no? Las operaciones son anteriores. En 2016, 2015 explota en términos judiciales, porque ahí cuando se formaliza, digamos, y se enjuicia, ¿no? A Harold Vilche, a su suegro, a Carol Rivas también, a Javier Concha, a su cuñado, y a una serie de otras personas, entre ellos a un corredor de bolsa, ¿no? De la corredora de bolsa Essex, que era quien, de una u otra forma, según se estableció en la investigación, lavaba dinero para Harold Vilche. ¿Quién es Harold Vilche? Uh-huh. Es un joven que... emprendedor. Claro. En ese tiempo, en 2016, tenía 21 años, Monse estudiaba Ingeniería Comercial. Él heredó parte de una empresa que es bien conocida en Chile, que es Joyería Barón. Si ustedes se acuerdan de Joyería Barón, claro que están en un montón de lugares, digamos, en el centro de Santiago, en algunos malls, qué sé yo. Bueno, Joyería Barón, la empresa como tal, era de dos hermanos. El tío de él, el tío de Harold, es el dueño de Joyería Barón. Él ha enfrentado sus procesos en su momento también, por temas de impuestos, ha sido condenado por temas impositivos también, desde los 90, incluso en los 2000 también, digamos, ¿no? Hay todo un historial. El papá de Harold Vilches, de una u otra forma, forma una segunda empresa, una segunda joyería, pero muere hace un tiempo, y Harold hereda ese negocio. Ya. Yeah. Harold trata de transformarlo, de escalarlo, este negocio, hacia algo mayor, hacia algo más grande, ¿no? A ser un mayorista del tema de la compra y venta de oro y un montón de otras piedras finas, joyería y qué sé yo. Y se empieza a meter en negocios truculentos, en negocios complejos. Por ejemplo, contacta en Dubái, ¿no? En el Oriente, digamos, a compradores de oro y se compromete con grandes cifras, con grandes envíos, con grandes exportaciones de oro desde Chile. Pero en Chile no había suficiente oro, ¿no? En el mercado formal. Todos sabemos que Dubái es como la tierra del lujo. Claro. Que está lleno de hipermillonarios y que son además muy del oro, de las piedras preciosas, etc. Entonces, él contacta a compradores en Dubái. Claro, claro. Se compromete. Considerando que Chile oro tiene casi nada. Y el cuarto productor de oro a nivel mundial está al lado, que es Perú, ¿no? Ya. Y Perú es un país reconocido, sobre todo en esa parte de la Amazonía, ¿no? En producción de oro. Claro, lo que no se llaman los españoles, me dice por acá en el oído. Entonces, va Harold Correa, ¿no?, a Perú y empieza a hacer importaciones hacia Chile para poder cumplir con estos compromisos hacia Dubái, ¿no? Estos compromisos que él firmó un contrato con empresas en Dubái para poder exportarle oro. El oro que empieza a traer de Perú es el que tiene el problema, ¿no? Empieza a falsificar certificados, declaraciones de aduana y una serie de chanchullos como esos, Monse, que finalmente son detectados por aduana, por la PDI y por el Servicio de Impuestos Internos. Yo me acuerdo haber estado por esos años en el diario La Tercera cuando me junté con una fuente de impuestos internos por otro tema, ¿no? Y me dice, este es el hombre que va a estar de moda en unos años más. Era Harold Vilche, ya estaba bajo la mira de los organismos fiscalizadores por temas de impuestos. Si acá no se trata de encontrar el oro, ¿no?, los lingotes y todo el cuento, o la droga, si se quiere en otros casos, es seguir la plata, es seguir el dinero, Monse. Cuando siguen la plata es cuando encuentran los delitos, cuando encuentran los problemas legales, ¿no? Y entonces, pero el gran delito de Harold Vilches es... ¿el tema impositivo o esa es la hebra para llegar al tema de contrabando propiamente tal? Hay varias, claro. El tema de declaraciones de aduana y de impuestos internos falsas, ¿no? Por ahí empieza a ser detectado, digamos. Luego está el tema de contrabando, ¿no? Estas importaciones ilegales y después empieza a no cumplir con los envíos a Dubái. Por lo tanto, es demandado por la empresa de Dubái. ¿No? Y se forma un primer caso en torno a Harold Vilche. Se forma un primer caso que levanta la fiscalía, lo empieza a investigar, ¿no?, por contrabando, por asociación ilícita con todos los personajes que mencionamos delante, entre ellos el corredor de bolsa, su suegro, otros familiares, su pareja, ¿no?, también. ¿Y qué hace Harold? Mientras está siendo investigado, levanta un segundo negocio. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y empieza a través de
algunos argentinos a traer oro desde Argentina a través de pasos fronterizos, digamos, y nuevamente detectado. Nuevamente detectado. Y por la suma de estos dos casos, Julio Monse, es que Harold enfrenta un juicio. En este juicio él habla, ayuda, ¿no?, a quienes lo están investigando y por lo tanto es sentenciado a 5 años de presidio mayor, pero remitido, es decir, en libertad. Es decir, él tiene una condena, pero no la tiene que pasar en la cárcel. ¿Y hoy día sino Harold afuera está en libertad? Claro. Sí. Bueno, por algo le sacaron la foto a un pariente. Está condenado todo, pero la está cumpliendo en libertad. Y tiene que pagar una multa, perdón, también, porque él defraudó. 14 mil millones, ¿no? Claro, 14 mil millones de pesos. ¿De pesos? Eso es altísimo. Una brutalidad, ¿no? ¿La habrá pagado? Es una brutalidad. Bueno, eso. Mira, ahí están las inversiones del cartel del oro. Se habla de 1.802 kilos, alrededor 80 millones de dólares. 80 millones. Esto es la plata que está en juego, ¿no? Bueno, cuando uno ve estas cifras, 14 mil millones es un... Es poco, claro. Es lo que dejó de pagar en impuestos, en el fondo, claro, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la ganancia de Vilches. A Vilches cuando lo van a... Y esto lo contó Paulina Toro de Ciper en un artículo que sacó recientemente sobre el caso actual, el caso Joyas, ¿no? Cuando lo van a revisar a su casa, ¿no? La PDI y todo el cuento, él ya se deshace una casa en Chicureo, tenía un Audi, tenía un BMW, vivía, ¿no?, en el sector oriente, tenía 22 años, Monse. Yeah. 22 años, ¿no? Y claro, y fue condenado a 5 años de libertad vigilada por estos dos casos. Él queda en libertad entonces, y lo que se conoce ahora, a propósito de la investigación que está llevando la Fiscalía Occidente, Maipú, ¿no? En el fondo es la Fiscalía de Maipú, es que en la carpeta investigativa hay antecedentes de la PDI que dan cuenta de reuniones de Harold, aparece en el caso Joyas, ¿no? Aparece, él no estaba en el caso Joyas involucrado hasta ahora, con Paribet, ¿no? Que es la persona vinculada a, no sé si a la televisión, pero sí a Tonkatomisis, que está vinculada a la televisión, ¿no? Y antes de que apareciera esa foto, ¿no había ningún tipo de dato de vinculación de Harold Vilches con el caso Joyas? No, lo que se sabía del caso Joyas es que hay una especie de red de joyerías, ¿no?, en el centro de Santiago, que importan joyas y que en el fondo esas joyas luego las comercializan, ubican a vendedores, uno de esos vendedores sería Paribet. Esa es la nota que yo te mencionaba de Paulina Toro. Ella da a conocer por primera vez que la PDI está siendo, o algunos efectivos de la PDI están siendo indagados en el caso Joyas, en esta red de joyerías de Santiago, digamos, que en el fondo importa relojes, joyas, distintas cosas de lanzas internacionales, de lanzas chilenos que van a Europa, roban, traen las joyas a Chile. Esta red de joyerías que están bajo investigación igual, todavía no es que esté asentada esa verdad absoluta, digamos, tiene que haber un juicio todavía. Por eso no las nombro, digamos, pero se supone que hay una red de joyería que importa estas joyas, estos relojes de alto valor y todo el cuento de lanzas internacionales chilenos y luego ubica a compradores en Chile. Uno de esos compradores, según la tesis que está investigando la fiscalía, sería Paribet. Uno de esos compradores, digamos. Entonces empiezan a seguir a esta red de joyería, les pinchan los teléfonos, ¿no? Empiezan a escuchar sus conversaciones y empiezan a seguir a las personas también en torno a esto. La teoría es que Harold Vilches, a pesar de que está cumpliendo pena remitida, parece que estaría involucrado. Podría en este caso estar nuevamente en un negocio oscuro. Claro, lo que pasa es que escuchan a esta joyería, a los dueños y dueñas de esta joyería, los escuchan los efectivos de la policía de investigaciones, ¿no?, de la fiscalía también, y aparece el nombre de Paribet ahí, en un par de conversaciones, de que le podrían estar vendiendo a él, de que lo podrían estar contactando. Entonces empiezan a seguir también a Paribet. Y lo ven en el Hotel Sheraton, que se junta con Harold Vilches. Ahí aparece por primera vez Harold Vilches. Y los efectivos de la PDI que lo están siguiendo le toman fotografía. Todo esto queda en la carpeta investigativa de la Fiscalía, que es a la que accede Radio Bio Bio en su último reportaje. ¿De qué fecha sería esa foto? Es de, me parece que febrero de 2020. En febrero del 2020. Previo pandemia, ¿no? No sé si febrero o enero del 2020. Claro, es el verano de 2020. El verano, o sea, no es tanto. Está la fecha y yo no se la voy porque, a dar. Yo la voy a buscar. Lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento era post-estallido social, ¿no? Social, y claro, previo a la pandemia, digamos, justo en ese veranito de San Juan que vivía el país, se junta Harold Vilches, ¿no?, con todo este prontuario 19, que tiene febrero, encima. 19 de febrero del 2020. Claro, lo que pasa es que Paribet aparece por segunda vez mencionado acá, ¿no? Porque él ya había estado, él es el que está apareciendo en la foto, es Harold Vilches. Él ya había sido mencionado por un artículo de Cipre, este en el que daban cuenta del caso Joya y de que estaban indagando a algunos efectivos de la PDI.
¿no? Están indagando, ojo con esto, que están indagando algunos efectivos policiales. No es que la PDI esté indagando, sino que en el caso Joyas se están investigando a algunos efectivos de la PDI que eventualmente tendrían que ver con este tráfico ilegal. Claro, porque dateaban supuestamente a estas joyerías que importaban desde los lanzas internacionales objetos de alto valor para comercializarlos en Chile. Y esto suele pasar, ¿no? De que a veces efectivos policiales datean a quienes están cometiendo el crimen. Bueno, la policía de investigaciones lo que hace es incluirlos dentro de la investigación, luego los formaliza y los condena en juicio, digamos. ¿Y en ese caso sigue siendo la PDI la que investiga, a pesar de que eventualmente en algunos casos sí puede cambiar a Carabineros, pero en algunos casos sí? A veces el mismo organismo, y no es primera vez, pasa mucho, sobre todo en temas de droga, ¿no? En temas de contrabando, pasa mucho, ¿no? Que policías, ya sean de Carabineros o de la PDI, se hacen parte, ¿no? De estas bandas criminales. Siempre son uno o dos PDI, ¿no? Que ven ahí una oportunidad, o Carabineros que ven ahí una oportunidad y que se hacen parte de estas bandas. Hay muchas personas que pertenecen a las policías que han pasado por este tipo de situaciones. Lo bueno es que las policías reaccionan. Lo bueno es que las policías reaccionan y lo incluyen inmediatamente dentro de estas investigaciones, ¿no? ¿En qué sentido lo incluyen, Sergio? ¿Pasan a ser informantes? No, lo empiezan a indagar. ¿Les empiezan a cerrar el cerco de alguna manera? Lo empiezan a cerrar el cerco, lo empiezan a escuchar, empiezan a seguirlos, ¿no? Y después los terminan formalizando, investigándolos, formalizándolos y son parte de juicio y algunos son condenados. Yo he revisado muchos casos, Monse, en los que hay carabineros, ex carabineros y ex PDI presos en cárceles por haberse hecho parte finalmente de las mismas bandas que estaban investigando. Cuando yo te digo de Paulina Toro, dio a conocer un reportaje sobre esto en CIPER, habló precisamente de esto, de que la fiscalía estaba investigando también a algunos funcionarios policiales que estaban de alguna forma entrelazados con estas joyerías que traían estos productos de los lanzas internacionales para vendérselo a personas en Chile. Y en ese reportaje aparece Paribet por primera vez. Lo niegan, ¿no? Tonka Tomisic aparece luego y lo niega. En la nota que nosotros mostramos recién aparece ahí la cita de Tonka Tomisic negando esto. Sin embargo, la foto que apareció ahora, que es parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía y que da a conocer Radio Bío Bío, ya cierra un poco el tema y vuelve a involucrar a Paribet en el asunto ya, es que de forma material, ¿no? Lo que parece, lo que tengo entendido es que la Fiscalía se pilla con Paribet. No es que haya investigado a Paribet. No, porque está siguiendo Harold a probablemente. Bueno, claro. Ahí hay algunas, digamos, interpretaciones también, Julio, pero en las escuchas telefónicas que le hacen a la joyería, a estas joyerías que traen estos artículos de alto valor, ¿no? Desde Europa, es decir, lanzas chilenos van a Europa, roban relojes Rolex y otro artículo, estas joyerías los traen a Chile, contactan a posibles compradores. En esas escuchas telefónicas aparece el nombre Julio de Paribet varias veces, varias veces. Claro. Es que ahí está el tema de Paribet, porque hay dos escuchas, una a Estrella, creo que es. En la joyera. Sí, ¿no es cierto? Que le dice. Yo entiendo que es bien conocida entre quienes compran joyas, digamos. Que se está comunicando con otra persona y le dicen, si no se lo mandamos a Paribet, esto para que lo vea y toda la cuestión. Relojes Rolex también hablan, ¿no? Claro. Y está en la crónica de la radio Bío Bío. Sí, sí. Y después en la escucha sale también. Porque está en la carpeta investigativa. Está en la carpeta investigativa. Claro, claro. ¿No? Yo estoy hablando de lo que está en la carpeta. Sí, sí, sí. Y ahí también después está este encuentro con Harold. Claro. Me gustaría que me chequearan arriba si el abogado de Harold es Vargas también. Creo que. Porque el abogado de Paribet es Mario Vargas. Sí, 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 sí. Y creo que el abogado de Harold Vilches también era. Él tenía otro abogado que renunció. Es Mario Vargas. Claro, Harold Vilches tenía un abogado que en su momento renunció y al parecer Vargas también pasó por su defensa y por un montón de otra gente en casos complejos también, ¿no? Ahí está, porque el abogado de Paribet es Mario Vargas y creo que el abogado de Harold también es Mario Vargas, para que, sí. pero para que lo chequeemos. El de Hernancito también, claro. Claro. Calderón. Bueno, porque es bien singular que si comparten abogados. Pero más allá de eso, después en interceptar esta escucha, se da cuenta la PDI que se van a juntar en Hotel Sheraton, porque ahí van los PDI y sacan fotos. Sí. Claro, no son solo fotos de cámara. Esas que estamos viendo ahora. Claro, ellos sacan fotos, Ah, ya, no es un registro de la cámara de seguridad. No, pues son fotos que saca la PDI. No es que buscó la PDI en la cámara. Son tres personas. Ya. Hay una que no está identificada, ¿no? Y están adentro del hotel, luego se juntan atrás del hotel y luego vuelven al inicio del hotel. Y después hay una segunda escucha telefónica que me imagino que es la que se refería Julio César, ¿no?
Y que también hay otros antecedentes que dan cuenta de que Paribet, bueno, y esto está bajo investigación, yo insisto en esto. Sí, yo insisto en esto porque esto que, es público, sí, porque es parte de la crónica, en este caso, de la Radio Bio Bio, que recoge de la carpeta investigativa de la Fiscalía. ¿Qué? Pero es una carpeta que todavía está cerrada. Y que hay que someterle a prueba, ¿no? Uh-huh. Porque eso se somete a prueba en un juicio. Pero de que Paribet tenía una roca, ¿no? Habla de una roca que está evaluada en 130 millones. ¿Y esa es una escucha telefónica? Sí, estas son conclusiones de un informe de la PDI, ¿no? En el que ellos dan cuenta, dicen, primero lo seguimos al hotel Sheraton, donde se junta con Harold Vilche, un reconocido comprador y vendedor de joyas ilegales y todo este cuento, ¿no? Se junta con él y luego se le escucha, y ahí a ver si me ayudan desde arriba, pero entiendo que es, se le escucha telefónicamente que tiene él una joya de alto valor, Paribet ya, de 130 millones y que recibió un cheque ya en garantía de algo así de 50, 60 millones para poder vender esta joya. Por lo tanto, lo que se presume ahí es que este encuentro podría haber estado vinculado a esta joya. Con la venta de esta joya. Lo que se presume del informe de Pero esta de joya estaría, ¿no? Finalmente estaría en poder de claro. Marco Antonio y sí. Se la habría, quizás eventualmente lo que se infiere es que se la estaba vendiendo a Harold Vilche. No queda claro eso. No queda claro si él se la compra o se la está vendiendo. A mí me parece que lo que más hace sentido es que se la está comprando, ¿no? Para posteriormente revenderla. Y que esto se habría dado en el Hotel Sheraton. Pero son, ¿cómo te diríamos? Se infiere eso en el informe policial. No es que lo asiente como algo, digamos, definitivo, sino que concluye. No es una prueba definitiva, ¿no? Es un indicio. De hecho, dicen la palabra, esto es un indicio, ¿no? Para seguir investigando, seguir tirando de ese hilo. Y esto es complicado para la Fiscalía porque se filtran estos antecedentes. Esto es una filtración, hay que decirlo. Es que eso quiere decir, todo esto es una investigación todavía... Es una investigación de la Fiscalía y es una filtración. Sí. Es que es una filtración, finalmente la foto y lo que aparece en la Bio Bio es un producto de una filtración de la investigación. Se filtran los antecedentes de la Fiscalía, estos antecedentes que son... Habló el ministro del Interior, dijo que era una investigación cerrada, ¿no? Cerrada. Las investigaciones que incluyen lavado de activos generalmente son cerradas. Uh-huh. Es decir, los abogados de las partes no tienen acceso a ella. Claro. Hasta un montón de tiempo después. Pero acá, sin embargo, la carpeta de la Fiscalía llega a mano de un medio de comunicación, ¿no? Lo cual pone en serio aprieto a la Fiscalía, porque ¿cómo va a seguir investigando de acá para adelante ya con todos los que están indagados bajo alerta? Todas estas personas que estaban siendo... Claro, porque el que sea secreto tiene una estrategia, tiene una razón de ser. Para sacar estas fotos, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene una razón de ser, que si en el fondo tú la alertas de la investigación, puede ser que la investigación se vaya al tacho porque se van del país, porque justamente ordenan las finanzas, tapan todo. Entonces, tiene una razón de ser, claro, algún tipo de investigaciones, a ser justamente secretas. Si hasta ahora la Fiscalía no tiene pruebas contundentes, por ejemplo, para llevar a juicio a todas estas personas, a todas estas personas, digamos... Va a quedar hasta ahí nomás porque seguramente después de haber visto estos reportajes, estas filtraciones que salieron, todas las personas que están involucradas, incluyendo a los policías que están siendo investigados, a Harold Vilchen, ¿no? Que aparece nuevamente en este caso, incluso a los que podrían estar acusados de receptación, como podría ser el caso de Paribet probablemente, ¿no? Por comprar cosas que vienen, que no tienen, digamos, una justificación. Y los familiares en torno a la joyería y las mismas dueños de joyería. ¿Qué van a hacer ahora, Monse? Van a dejar de vender, huella. ¿No? Claro, van a dejar de comprar y vender. Entonces, esta es una mala noticia para la Fiscalía, así que no tiene pruebas contundentes. Es una mala noticia para la Fiscalía esta filtración. Claro que sí. Y el tema aquí se tiene porque ya tenemos a Harold Vilches. Sí. ¿Qué otros podríamos decir peces o peces gordos? Se sabe que están en este nuevo caso que tiene que ver con compra y venta de joyas o de relojes de lujo. No, estas son las personas que sabemos. Hay otros nombres por ahí que andan dando vuelta, pero todavía no están confirmados, no dentro de la misma investigación. Por lo menos yo no lo he confirmado, digamos. Pero esto, Paribet, digamos, Harold Vilches que aparece, ¿no? Las joyerías, estas son tres joyerías de importantes de Santiago Centro, y la gente de la policía que está involucrada son los peces gordos que están en torno a este nuevo caso joyas que está siendo investigado y que probablemente vaya a juicio pronto, digamos, ¿no? Ya. Vamos a ver qué es lo que resulta después de este quiebre con esta filtración. Pero probablemente esto también es una muy mala noticia para Harold Vilches porque él ya fue condenado. Claro. Y este otro caso. Me dicen del estudio de Mario Vargas que no representa a Harold Vilches. Pero yo tengo el escrito de Harold Vilches firmado por Mario Vargas. Es que puede haber cambiado de abogado, ¿no? Claro, por eso lo estoy diciendo yo que en su momento. Dice Mario Andrés Vargas,
cocina, firmando aquí parte diciendo Harold Elías Vilches Pizarro, chileno, casado, cédula tanto y no puedo dar los datos personales, que por este acto y de conformidad con lo dispuesto a los artículos tanto, aquí alega inocencia Harold Vilches. Ahí yo leí 3 de las 5 páginas y está firmado por Mario Andrés Vargas, a menos que sea esto un fotomontaje, digamos. O pudo haber sido en algún momento, ¿no? Quizás él se refiere a que no es abogado hoy día de Harold Vilches, pero los anteriores casos probablemente pudo haber participado. No, yo no dije que es de ahora, dije que han compartido este abogado Mario Vargas. Entonces, como me lo negaron, tengo aquí el papel, por eso me atreví a decirlo, digamos. Sí. Porque está con Paribet, sí. Claro, el abogado Paribet, sí. En su momento fue, o en algún momento fue abogado de Harold... Vilche. Bueno, y saludamos entonces al fiscal José Antonio Villalobos, exfiscal. ¿Cómo está? Abogado. Gracias por estar con nosotros, José Antonio, que no lo veíamos hace tanto tiempo. Estamos también junto al periodista Sergio Jara, analizando toda esta... la vida, la trama del Rey del Oro, y que parecería también estar involucrado en el caso Joyas. En el caso Joyas, que claro, se está investigando, que está en fiscalía. José Antonio, voy a seguir leyendo la crónica que el año 2017 publicó Cooperativa respecto a él, a Harold Vilches, el conocido Rey del Oro. A ver, decíamos que él heredó una joyería y que quería finalmente incursionar en el mercado del negocio mayorista de venta de oro. Así entonces encontró un cliente en Dubái, pero para proveerle de oro necesitaba ir a un país productor de oro. Es por eso que buscó en Google distribuidores de oro en Perú, y entre los primeros resultados encontró el nombre de Rodolfo Soria Cipriano, quien figuraba como exportador. El estudiante, recordemos que en ese minuto tenía 19 años. Ingeniería comercial estudiaba, ¿no? El estudiante solicitó informe, exalumno del Instituto Nacional, además. El estudiante, próceres de todo tipo salen del Instituto Nacional. Pero despiertísimo igual. Líderes negativos y líderes positivos. El estudiante solicitó información y el proveedor rápidamente... respondió rápidamente que le podía entregar la cantidad de mineral que solicitaba, siempre y cuando tuviera el dinero necesario para pagar, descartando impuestos. En ese momento, Vilches no preguntó la procedencia del producto y aceptó, sin considerar que con esto iniciaba la mayor red de contrabando de oro del país, que alcanzó exportaciones cercanas a los 50 millones de dólares, con 4.000 libras, esos son 1.814 kilos de oro, explotadas en el rubro de la minería ilegal de América del Sur. Claro. Es decir, no solamente era ilegal el ingreso y exportación del oro vía Harold Vilches, sino que la procedencia de Perú era de un mercado de una producción ilegal, según lo que consigna Cooperativa. Sí, hay un paréntesis, hay medios como Ojo Público en Perú que han establecido que en Perú más o menos produce 140, 150 toneladas de oro, ¿no?, al año. Y lo mismo se hace en negro, así, ilegal, ¿no? En la misma cantidad legal e ilegal. Y eso lo transforma en el segundo productor a nivel mundial de oro. Legalmente el cuarto, pero si le suman lo ilegal, es más o menos mira el segundo. Es importante, ¿no?, dato, ¿eh? Entonces tenemos ahí un vecino... Es como si Chile tuviera el mismo ingreso cobre legal e ilegal, porque claro, Chile hay comercio ilegal de cobre. También. Sí. El robo de cables, todo eso es parte de eso. ¿Con qué impresión me quedo con que Harold Vilches pudo haber hecho el negocio bien? Sí, pues, si tenía dedos para el piano. Lo pudo haber hecho bien. Sí, claro. Optó por esta cuestión del fraude. Pero hay una historia familiar igual, Julio. Si joyería, perdón, el dueño, su tío ha sido varias veces, digamos, estado involucrado varias veces en casos precisamente por el tema de impuestos. De impuestos, por el tema, perfecto, de impuestos, ¿no? Ya, pero ha tenido investigaciones sobre temas impositivos. En los 90 y en los 2000, claro. Claro. Se le han cobrado impuestos por esto. Pero las joyas que se regalaron en los copivos de oro, por ejemplo. Bueno, ¿verdad que es proveedor? Todo lícito. Me informan que todo lícito. No mezclemos las cosas. Salvo eso. No mezclemos por mucho tiempo. Ya. En los premios de la televisión eran... El proveedor, sí. Eran de joyería. Pero, lo que te quería decir, estamos con el fiscal Villalobos, le vamos a pedir la opinión, es que pudo haber hecho Harold Vilches... ¿Las copas?
Copa de Lobo. Y pudo haber hecho bien el negocio. Si en algún momento torció el camino por la importación, por los impuestos, porque no dijo que era lo que era. Hasta entonces, aduana. Con la cuestión de aduana, engañó a aduana. Claro. Entonces, pero uno tiene la impresión de que quizás si no hubiese ganado, por haber querido ganar tanto, si hubiese hecho las cosas bien, le pudo haber resultado un... Pero no las empezó a hacer bien desde el principio. Por eso, claro, por eso te digo. A los 19 años. Por eso te digo, tuvo la opción, porque tuvo el ojo de decir, allá hay una necesidad de oro, acá yo no la tengo, claro. Tengo un problema acá, pero lo puedo hecho legítimamente. Ahí es donde torce el camino y por eso está como todos los procesos. Como todo en la vida, pues, Julio. Como todos tenemos la opción del buen camino y el mal camino. Tomó el mal camino, pero lo digo que... Tenía una unidad de negocio, tenía una forma... es común este tipo de delito, este tipo de negocio fiscal en Chile. Es común que se venda artículos de lujo robados en el extranjero en nuestro país. Hola Julio Montserrat y Sergio, ¿cómo están? Efectivamente este es un mercado que ha significado en el fondo que varias personas sean investigadas precisamente por el valor que está involucrado en estas transacciones y esta comercialización. Cuando tú en el fondo realizas transacciones con joyas de alto valor, que tienen obviamente un valor bastante importante, y que se transan internamente en Chile a un menor valor, claramente tienes un mercado ahí operando que ha sido hoy día objeto de investigación. Y no hay que olvidar que en esta investigación ya hay formalizados dos funcionarios policiales, que es de donde parte un poco el origen de la investigación, ¿no? Hay dos funcionarios policiales que hoy día se encuentran formalizados en esta investigación y ustedes lo comentaban anteriormente, esta especie de filtración que hubo respecto de la información de la carpeta investigativa, por cierto que dificulta en el fondo el avance en diligencias investigativas. Por ejemplo, si hay interceptaciones telefónicas, obviamente hay escuchas telefónicas donde las personas están siendo interceptadas, es evidente que cuando hay una noticia de la investigación, ya las personas dejan de hablar, a lo menos de términos ilícitos, ¿no? También tratan de dificultar el acceso a evidencias que puedan significar la investigación. Perdón, fiscal, que me mete aquí, como ciudadano, común y corriente, hace rato ya que dejaron de hacer esto porque... Precisamente a los policías de investigaciones, algunos están procesados porque filtraban la información. No. Ellos no están procesados por eso. Ellos están procesados por haberle, digamos... Están siendo investigados, formalizados. Claro. Por supuestamente, ¿no? Eventualmente, vamos a poner todos esos adjetivos calificativos ahí, de haber entregado información a esta red de joyería. ¿Cómo es lo que estoy diciendo? Yo pensé que te refería a la filtración de este último informe de la PDI. El fiscal dice que ya están alertados. Ahora, como supieron por esto público, van a hablar más todos. Y yo le digo que ya hace rato que están advertidos porque los mismos policías claro, están siendo formalizados, investigados por filtrar información. Y porque yo aquí, un humilde servidor, cuando hicimos este caso hace 4 meses atrás, sabía esta foto. Y de hecho lo dije al aire, pueden buscar. Hay unas fotos que comprometen, entonces, o sea, este caso está hace rato bien filtrado, bien investigado. Entonces, aquí lo voy a poner, le voy a meter presión, porque usted fue fiscal. ¿Esto es una maniobra? ¿Puede ser una maniobra? Al decir, oye, estos gallos ya están avisados, ya saben, ya tienen datos, expongámoslos mediáticamente o puede estar lista ya la investigación, ¿no? O está cerrada ya la investigación, está lista, ya no tienen dónde más cortar, claro. Y por eso se filtra. Mira, Julio, yo creo que aquí me parece que la investigación no debe estar completa absolutamente. De lo contrario, podríamos haber tenido un resultado judicial, ¿no? Como ocurrió con los policías. Porque cuando tú tienes estos antecedentes importantes en contra de una persona, lo que haces es o pides una orden de detención para formalizarlo ante el tribunal o derechamente le pides una audiencia de formalización de cargo. Entonces, aquí lo que tienen seguramente son ciertos indicios, pero finalmente no me parece que tengan algo absolutamente concreto como para llevarlo al tribunal. De lo contrario, tendríamos algún tipo ya de noticia en términos de llevar adelante esta investigación y formalización de la investigación. Por ejemplo, en el caso de Parler, si tuvieran a lo mejor elementos importantes, más allá de los indicios, de las fotografías, probablemente ya nos hubiésemos encontrado.
o con un allanamiento en alguna dependencia, ¿cierto?, en búsqueda de evidencia, o derechamente una formalización o una detención. Entonces, me parece que hay elementos, pero en la investigación hoy día, por lo menos de lo que conocemos, pareciera ser que faltan otros elementos para complementar finalmente esta imputación, que de origen tiene un ilícito de receptación, donde hay ciertos llamados telefónicos, ciertas reuniones con personas que han estado vinculadas a otros ilícitos, pero me parece que hoy día le falta la investigación, de lo contrario tendríamos algún tipo de resultado distinto. Y José respecto Antonio, del señor Vilches, claro, él ya fue condenado y él está en libertad vigilada, por lo tanto, esta situación de estar hoy día vinculado a otra investigación, a otra imputación y a otra posible imputación, por cierto que lo complica también, porque en el evento de ser condenado en otra arista, por ejemplo, en esta arista, podría significar incluso que se pudiera revocar el beneficio que tiene en la otra causa. José Antonio, una consulta. Tú que estuviste en varios casos no vinculados al financiamiento irregular de la política, entre muchos otros, digamos. En general, cuando los delitos están asociados a grandes montos de dinero, a cheques, a uso de transacciones internacionales, digamos, saltan la alerta de la unidad de análisis financiero, ¿no? Sobre todo cuando pasa por un banco esto, los cheques pasan por los bancos, ¿no? A una automotora o un casino, qué sé yo, ¿no? Uno supondría que las personas que están vinculadas a este caso, el caso Joya, que es un caso que mueve mucho dinero, que mueve joya, reloj, cheque y un montón de otros elementos de ese tipo, digamos, debería haber saltado una alerta de la unidad de análisis financiero, y deberían entonces estar también los bancos, probablemente de alguna manera, tendría que haber dicho algo, ¿no? Haberle llamado la atención movimientos sospechosos de dinero, altas sumas de dinero. ¿Eso podría estar dándose, sí, también? ¿Podría estar dentro de la investigación? Es posible, Sergio, porque tienes que tener presente que esta también es una investigación que se ha denominado también por un ilícito de lavado de activos, ¿no? Claro, entonces, cuando tú tienes un delito de lavado de activos, es evidente que en el fondo tú tienes información que te han proporcionado las entidades bancarias. Y en este caso, donde se está investigando precisamente montos de alto valor, una de las primeras diligencias que se tiene que hacer es un levantamiento patrimonial de las personas que tú estás investigando, ¿no? Las cuentas corrientes, las cartolas de las cuentas, los depósitos en efectivo, las papeletas de depósito, un sinnúmero de diligencias que te llevan en el fondo a corroborar que aquí evidentemente pudo existir algún tipo de transacción ilícita. Por lo tanto, aquí es evidente que hoy día la Fiscalía tiene que tener esos antecedentes, pero aquí hay igual dificultades para el esclarecimiento también. Piensa tú que se habla, por ejemplo, de un cheque en garantía. No necesariamente es un cheque que se haya cobrado. Por lo tanto, esa arista o esa pista, por decirlo así, pudo haber desaparecido porque la transacción pudo haberse realizado en términos de no dejar rastro, ¿no? Finalmente, ese cheque en garantía es retirado cuando tú le pagas de otra manera a la persona. Y en este caso, probablemente para no dejar registro en dinero efectivo. Por lo tanto, hay dificultades en la investigación para seguir finalmente el dinero de una transacción ilícita. Y también tienes seguramente dificultades para establecer el origen de la especie que tú estás transando. Como habitualmente se trata de especies que vienen del extranjero, tú también tienes que tener un soporte importante para establecer el origen del delito del cual proviene esa especie. Porque si no tienes ese origen, finalmente tienes una dificultad porque tienes un origen desconocido. Pero no es una especie que ha sido objeto de un delito de robo, de hurto, de cualquier tipo, ¿cierto?, que te permita a ti configurar un delito de receptación. Por lo tanto, me parece que hay varias dificultades que hoy día seguramente está tratando de enmendar la Fiscalía y la Policía para finalmente tratar de esclarecer y lograr una imputación en contra de las personas que están siendo investigadas hoy día. Para hacer pedagogía jurídica y corregirnos lo que dijimos al principio, hoy día Paribed está en calidad de investigado, ¿eso es distinto a imputado? ¿En calidad de qué está, José Antonio? Mira, hubo un comunicado de la Fiscalía que daba cuenta que era investigado e imputado. Tú eres imputado, claro, desde investigación... ¿Qué es investigado e imputado? ¿Qué diferencia hay con, claro, imputado solo y luego con formalizado? Claro, en el fondo... yo diría que lo genérico es que tú seas imputado, por lo tanto es el símil de investigado. Ahora, tú eres imputado cuando la investigación ya se dirige en tu contra por cualquier tipo de diligencia que la Fiscalía o la Policía dirige en tu contra. Y aquí claramente hay una suerte de imputación porque hay a lo menos un seguimiento donde te tienen una fotografía, ¿cierto?, en una investigación, y además hay una interceptación telefónica. Por lo tanto, es claramente que la investigación está dirigida a lo menos en tu contra en algún tipo de responsabilidad. Y ahí tú adquieres la calidad de imputado y te permiten en el fondo ejercer los derechos que la Constitución y la ley te permiten ejercer en esa calidad.
Por cierto que tú gozas de una presunción de inocencia, es una investigación que pasa posteriormente por un filtro donde cuando tú indicas formalizado, tú sigues siendo imputado, pero cuando te formalizan es que te llevan al tribunal de garantía. Y ante ese tribunal de garantía, ante ese juez, el fiscal te comunica los cargos y te indica que te está investigando por un delito determinado. ¿Y todo imputado, debe ser notificado de que está siendo investigado? No necesariamente al inicio de las investigaciones, por ejemplo en este caso que era una investigación reservada, a lo menos en un inicio, ¿no? A eso me refería anteriormente, ¿sí? En un inicio era reservada y que las investigaciones de lavado activo también son reservadas, no tienes que tener tu conocimiento precisamente que se está dirigiendo una investigación en tu contra. Y ese es precisamente el objetivo de la investigación, que tú no conozcas, porque eso permite que tú hables por teléfono, ¿cierto? Que te permitan capturar ciertas conversaciones, que tú realices a lo mejor algunas reuniones, como ocurrió en este caso, y que todo eso va reuniéndose en la investigación sin que tú tengas conocimiento, porque obviamente sería muy distinto si tú ya sabes que te están investigando, porque no realizarías ninguna conducta de esta naturaleza y no permitiría el avance de la investigación. Entonces, las diligencias inicialmente son secretas y sin conocimiento del imputado. Y en ese sentido, ahora que ya saben, ¿no? Porque lo estamos hablando acá, porque apareció en un reportaje de Radio Bío Bío con esta filtración de este informe de la PDI y por lo que decía Julio antes también, porque habían policías involucrados que dateaban simplemente a esta joyería. Ahora que ya saben que están siendo escuchados, que están siendo seguidos, que lo fotografían y que lo graban en video, digamos, ¿qué pasos debiese dar la Fiscalía ya? ¿Ir a formalizar esta investigación en lo pronto, digamos, o seguir indagando a sabiendas que las personas que están siendo investigadas, que están imputadas, saben que lo están escuchando, saben que lo están siguiendo, digamos? Claro, Sergio, es difícil que hoy día la Fiscalía pueda obtener algún tipo de resultado en alguna diligencia de la naturaleza que estamos hablando, ¿no? Ya no van a haber más interceptaciones telefónicas, probablemente no van a haber más reuniones, ni tampoco vamos a obtener fotografías de aquello. Yo creo que hoy día la Fiscalía, si tiene todo esto, lo que debe estar seguramente reafirmando en su investigación es el tema patrimonial, ¿cierto? Se levantan las cuentas bancarias. Cuentas bancarias, si efectivamente este cheque en garantía que se dejó tiene algún resorte en alguna especie ilícita. Por eso te decía, tratar de cerrar esa lista en términos de tener una especie de origen ilícito que fue adquirida o comercializada por una de las personas que están siendo investigadas. Si tú no tienes eso y tienes probablemente un tema patrimonial, tendrás a lo mejor otro tipo de ilícito. A lo mejor podrás tener delitos tributarios, tendrás que en el fondo enviar estos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que recabe ciertos antecedentes. Ex fiscal, pero ya pasaron 2 años. Dos años. Entonces, ¿cómo? Y la pregunta que tengo yo, así como dueño de casa, ¿por qué nunca llamaron a declarar a Paribet y Harold Vilches? Mira, no es una exigencia per se en una investigación que tú cites a la persona que estás investigando, que está siendo imputado. Ya, Obviamente, perdón. En la carpeta se habla de una tercera persona, ni siquiera saben quién es, según lo que dice la carpeta. El informe. Que está dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta claro. El informe. ¿No es cierto? Entonces, no es lógico que después de tanto tiempo, por lo menos lo citen a declarar y le digan, oye, tenemos esta foto, ¿qué estaban haciendo? Tenemos esta escucha, ¿quién es esta otra persona? ¿No se allana así la investigación? ¿Por qué no se les llama a declarar? Pregunta como... No es una exigencia, como te dije, que tú tengas que citar al imputado en el avance de la investigación, pero siempre es relevante, Julio, citar al imputado y tratar de obtener incluso información a su respecto. Ahora, no olvidemos que los imputados todos tienen derecho a guardar silencio, o sea, podrían citarme y yo sentarme y decir derechamente que no voy a prestar declaración porque es mi derecho, ¿no? Pero finalmente yo creo que como estrategia investigativa de los investigadores siempre uno puede obtener algo relevante de los relatos de las personas que están siendo investigadas. Como dices tú, obviamente exhibir una fotografía para preguntar quién es la tercera persona. Preguntar, por ejemplo, a quién se entregó el cheque en garantía. Todo esto tú puedes obtenerlo a través de una declaración, pero siempre es una cuestión también de carácter voluntario. No necesariamente todo imputado va a prestar una declaración en la investigación, salvo que tengas una teoría, obviamente, alternativa, que estimes que eres inocente, que tienes todos los respaldos de las especies que tú adquiriste y que, por lo tanto, ninguno de estos actos va a terminar con una formalización. Ahí uno recomienda, ¿cierto?, al cliente que declare. Y en el caso de Harold Vilche, José Antonio, porque él ya fue condenado, ¿no? Él está cumpliendo, de hecho, una condena, ha sido multado también en resarcir todos los
los impuestos que con los que defraudó al fisco, ¿no? A propósito del caso de compra y venta de oro, José Antonio. Si esto ocurre en el verano de 2020 y ya estamos casi terminando, ¿no? 2021, digamos. ¿No hay más indicios que le permitieran a la Fiscalía, por ejemplo, formalizar ya a Harold Vilches, tomando en cuenta que él cumple una condena y que está, de una u otra manera, involucrado también en este caso, Joya? ¿No habría que hincar más el diente ahí, en ese caso, por parte de la Fiscalía y las policías, José Antonio? Claro, yo creo que esta persona está siendo objeto de investigación luego incluso de la condena, y ahí está la problemática que tiene hoy día, porque como te indicaba anteriormente, él está hoy día sujeto a una libertad vigilada intensiva, y eso implica que tú tienes que tener una vinculación con un delegado de libertad vigilada, ¿cierto?, donde tienes que estar informando cuál es tu actividad, cuál es tu domicilio, qué actividad estás desarrollando, y cualquier formalización que termine finalmente en una condena posterior por un hecho distinto, implica que te pueden revocar derechamente a ti el beneficio de libertad vigilada anterior. Por lo tanto, si ocurriera el caso en que dentro de este periodo en que él está cumpliendo esta libertad vigilada fuese condenado posteriormente, tendría que cumplir efectivamente en la cárcel la condena anterior a la cual fue sometido también en otra investigación. Pero en rigor es bien fácil en la libertad vigilada seguir haciendo este tipo de negocios truchos. Sí, porque el sistema no da. En el fondo, lo que le va a pasar eventualmente a esta persona es que la pena va a ser mayor porque es reiteración de un delito similar. Pero lo cierto es que este tipo de delitos, contrabando, cosas que pasan en los subterráneos, y la verdad es que la libertad vigilada no la impide. De hecho, yo encuentro que es súper poco eficiente la pena, porque a no ser que de verdad haya recapacitado de forma personal, pero es demasiado fácil, además son personas que les cuesta encontrar pega, es demasiado fácil volver al negocio. Él ayudó en la investigación, ¿eh? En la primera. Claro. Cuando él enfrenta el juicio, José Antonio, Harold Vilches, hablamos, ¿no? El rey del contrabando de oro, él ayuda en la investigación, en el juicio ayuda, ¿no? Él, de una u otra forma, delata a una serie de personas en el sentido de empresas fantasmas en otros países, las personas que estaban alrededor de él. Entonces, por eso obtiene el beneficio de esta condena en libertad, por así decirlo, ¿no? Vamos a conversar contigo, José Antonio, respecto a la efectividad o no de estas penas de libertad vigilada. Vamos a ir a una pausita. Y de estos seguimientos. Vamos a hacer un corte, volvemos de...